Queríamos presentar hoy la presentación de vosotros de lo que es el proceso de elaboración en el que estamos inmersos del nuevo proyecto de participación ciudadana. Y para eso tengo conmigo a Jonathan Moreno, representante o que viene a representación de Iniciar Patos, una consultoría especializada en gobernanza, innovación y participación ciudadana, una consultoría con experiencia contrastada tanto en el ámbito universitario como en el profesional, todo lo ligado a la participación ciudadana. Han trabajado también de una manera importante en el ámbito institucional, tanto con ayuntamientos de toda la comunidad autónoma vasca como también con la propia Dirección de Participación de la Diputación Foral de Guipúzcoa, por ejemplo, y con también la Dirección de Participación del Gobierno Vasco. Por tanto, de ahí esa solicitud que les trasladamos para que nos aportaran su conocimiento desde esa amplia experiencia para avanzar en las políticas de participación ciudadana en Guecho. Porque Guecho, creo que no descubro nada, es un municipio con una trayectoria, diría que amplia, y sobre todo consolidada en lo que supone la orientación de la política municipal en clave participativa. Para ello, Guecho tiene habilitado un amplio abanico de fórmulas de participación que se desarrollan en distintos ámbitos de actuación y que tienen su expresión, por ejemplo, en la puesta en marcha y dinamización de un importante número de foros, grupos de trabajo y también mesas de trabajo con los distintos sectores sociales implicados en cada una de las materias, en cada uno de los ámbitos de actuación. Podríamos realizar una enumeración, pero yo creo que sería muy larga de terminar. Ahí tenemos desde el Consejo de Igualdad, el Foro de Medio Ambiente, el Consejo Asesor de Euskera, la Plataforma de Inmigrantes, los grupos de trabajo en áreas como Juventud o Cooperación, la Mesa de Comercio, la Mesa de Turismo, etcétera, etcétera, ¿no? Y también tenemos, son muchas las experiencias y las fórmulas utilizadas en clave participativa, por ejemplo, para la definición de nuestros espacios públicos, plazas, etcétera, y ahí tenemos lo que es ese proceso importante de modernización de parques y espacios públicos desarrollado en los últimos años en clave participativa como una expresión más de esta fórmula de trabajo que está ya, creo, como he dicho antes, consolidada en la fórmula de actuar, en las formas de actuar del propio ayuntamiento, ¿no? Y yo en ese sentido, y hablando de foros, de grupos de trabajo y de los propios representantes de las asociaciones y sectores del propio municipio, quiero aprovechar esta oportunidad para trasladar un mensaje claro de reconocimiento y agradecimiento al importante número de vecinos y vecinas que a título particular, en nombre de asociaciones, entidades, etc., está trabajando codo a codo con el ayuntamiento en este amplio abanico de foros, grupos de trabajo y consejos, ¿no? Es un grupo importante de vecinos y vecinas que prestan su tiempo, su interés, su esfuerzo para trabajar de una manera desinteresada y altruista en favor del avance del municipio, en favor de la mejora de la calidad de vida de todos los vecinos y vecinas. Y yo creo que esta es una labor poco conocida en nuestro municipio y que yo entiendo que ha de ponerse en valor y ha de reconocerse este trabajo. Hay muchos vecinos y vecinas que llevan trabajando y además mucho tiempo. La legislatura pasada y en este comienzo de legislatura se han incorporado de nuevo porque ya hemos puesto en marcha todo este abanico de grupos de trabajo, consejos, etcétera, y que continúan, yo creo en una expresión clara de vocación de servicio, prestando, como he dicho antes, su tiempo, sus servicios, sus esfuerzos y su conocimiento para orientar y mejorar la política municipal y con ello, en definitiva, para que el municipio siga avanzando, ¿no? Hoy presentamos, por tanto, y así lo he hecho saber también en los diferentes foros por donde estoy pasando, en este comienzo de la puesta en funcionamiento de todos los foros y consejos, nuestro compromiso presentamos hoy de continuar dando pasos firmes que consoliden la participación como un elemento básico en el funcionamiento del propio ayuntamiento. Queremos continuar avanzando en el proceso de acercamiento a la ciudadanía de los ámbitos de decisión del ayuntamiento para, de esta manera, mejorar en la orientación de la política municipal. Y lo hacemos, lo queremos hacer, lo estamos haciendo ya de una manera seria, rigurosa y con paso firme, porque estoy convencido, y lo he dicho en reiteradas ocasiones, que la participación es una cultura que tenemos que interiorizar, que tenemos que asimilar, tanto desde la dirección política del ayuntamiento, de las instituciones en general, como también por la propia ciudadanía, por los propios ciudadanos y ciudadanas y también por la propia organización administrativa del ayuntamiento y de las instituciones. Y este es un trabajo y es un proceso complicado. Estamos hablando de interiorizar, de conocer, de saber cómo desarrollar, en qué claves funcionamos, repito, tanto el estamento político como la ciudadanía, como la propia administración, el propio funcionamiento interno de las administraciones.
Por eso yo en estas políticas, lo he trasladado también muchas veces, no creo en los triples saltos mortales. Creo en el avance paulatino, con paso firme y consolidado de esta cultura, porque prefiero ir avanzando con paso firme poco a poco, a no correr mucho, o a dar cuatro pasos para adelante y luego tener que dar cuatro pasos para atrás. Es muy fácil, desde la política muchas veces se nos llena la boca hablando de participación y se presentan proyectos fantásticos que luego, en lo que es su praxis, se convierten en, muchas veces en decepción y muchas veces supone quemar lo que es, digamos, la propia imagen y el propio concepto que sobre la participación tienen muchos vecinos y vecinas. Por tanto, hay que avanzar, sin duda, de hecho estamos, yo creo, un ámbito, en unos niveles importantes en esta clave, pero hay que avanzar con paso firme, suave, suave, y consolidando los pasos en los que vayamos avanzando. Por eso repito, trabajo serio, trabajo con rigor y trabajo asesorado por especialistas en la materia. Por eso hemos considerado adecuado y conveniente disponer de esa asesoría especializada, por eso esa colaboración y trabajo conjunto con Iritzia Batus, que van a y están ya desarrollando un trabajo con tres objetivos concretos. Primero, realizar un estudio diagnóstico detallado, realista, de lo que es la participación institucional en el hecho. Segundo, trasladarnos, en virtud de ese trabajo de campo que están desarrollando ya, en lo que es reuniones con técnicos, en lo que es reuniones con concejales, en definitiva, la realidad, el diagnóstico de la realidad participativa en el hecho en el ámbito institucional, para trasladarnos propuestas para la mejora en la coordinación, desarrollo y comunicación de esta realidad participativa. También queremos avanzar de la mano de Iritzia Batus en lo que es el desarrollo de propuestas para la incorporación de la e-participación. Y luego Jonathan nos explicará más en detalle de qué estamos hablando. Y por último, con todo ello, queremos trabajar en la conformación de un modelo de participación para el hecho. De un modelo hecho a la medida de nuestro municipio. Ese es el objetivo, por tanto, último. Configurar un modelo participativo para Getxo que nos permita consolidar, mejorar la realidad actual e ir avanzando poco a poco en esta cultura de la participación, todos a una. Estamento político, ciudadanía y la propia organización municipal en su funcionamiento. Este es el objetivo último. Y en esa clave estamos ya trabajando con Iritzia Batus y en esta clave vamos a desarrollar también nuestra labor en esta legislatura. Porque la apuesta por la participación va a estar también presente en el propio plan de legislatura, en ese plan estratégico que elaboramos cada legislatura desde el equipo de gobierno. Estamos también en esa fase de elaboración del plan de legislatura y la participación va a ser un eje estratégico transversal que va a impregnar la labor municipal en todas sus expresiones. Y sin más, yo voy a dar la palabra a Jonathan Moreno para que nos explique más a detalle la labor en la que están inmersos ahora mismo.